¿Qué onda, guachos y guachas? ¿Cómo están? Y espero que bien, porque yo no lo estoy. Sigamos con el video. Y como ustedes ya han de saber, existen múltiples y múltiples de grupos en las escuelas, colegios, universidades, yo qué sé. Pero existen grupos, y de eso se trata el video de hoy. Damas y caballeros, les presento al grupo número uno de esta lista, llamado el Grupo de Tres. Y prepárate la p*** de reparo, porque este grupete de petes son los más petes de todos los grupetes, ya que consiste en tres integrantes totalmente diferentes. Y empezamos con el integrante número uno, el tímido. Este chaneque de aquí es el tímido. Y no se metió al grupo porque quiso, sino que fue adoptado por los otros integrantes. Y es mejor que tengas cuidado con este cabrón. Y no es porque sea peligroso, pero nada. De hecho, es el que peor autoestima tiene. Pero me refiero a que este tipo, cuando entra en confianza, te dirá cosas muy raras. Y otra cosa es que este tipo llega a ser inteligente, o quizás solamente quiere ser un atentado contra la escuela. Integrante número 2, el payaso. Y es así como pasamos al segundo integrante de ese gran grupo, y uno de los más profundos que hay en toda esta lista. Este ahueonado de aquí es el alivio cómico para el grupo. Además, fue el que adoptó al tímido. Otra cosa de este integrante es que es el que más lore tiene. Y digamos que no es un lore tan bonito. Pero dejando eso de a un lado, es el que más sabiduría llega a tener. Si este tipo te llega a tirar un consejo, te cambia la vida. Y hasta llegas a escuchar la canción de... And you don't seem to understand. Ok, suficiente. Y con ustedes, el tercer integrante de este grupo, el variado. Este puede variar mucho en cada escuela, pero tiene que tener al menos una de estas características que veremos a continuación. Número 1, es negro. Número 2, es gordo. Número 3, es millonario. Número 4, es inteligente. Y si tiene todas esas características ya dichas, hermano, literalmente es como tener un shiny. Porque la probabilidad de que te salga uno de estos es 1 en 4000, por si no lo sabían. Y ahora pasamos al grupo número 2. Sí, ahora. Este grupo se llama el grupo de desmadre, o el grupo de mamones, hijos de toda su pinche p***. Y empezamos diciendo que este grupo es demasiado funable, ya que este grupito es el típico grupito que se sienta al final de la sala y hacen puro desmadre. Se divide en 5, se divide en 4. En realidad, la cantidad de este grupo varía, aunque en personalidad nunca varía. Otra cosa que puede variar es su aspecto. Puede ser un negro, puede ser un gordo, puede ser un chistoso, puede ser moreno, puede ser peruano, puede ser un femboy, puede ser un tanque soviético T-34. Pero no importa, ya que son y serán el grupo más amado de todo el salón. Grupo número 3. Así es, ya estamos avanzando rápido. Los eruditos. Este grupo es uno de los grupos más sanos, entre comillas. En este grupo ya no tenemos variedad, ya que todos son inteligentes. Por eso, eruditos. Y si no sabes la definición de erudito, búscalo por Google, no chingues. Además, este grupo siempre está respaldado por los profesores. Otra cosa que caracteriza a este grupo es que se aprovechan de su privilegio. Usan la confianza de los profesores y crean una monarquía parlamentaria, donde los profesores son solo una figura y ellos son los que mueven los hilos. Grupo número 4. Y ya me estoy empezando a hartar. Las castrosas. En fin, entrando a las características de este grupo, y es que en el número 1 es que siempre tienen una cartuchera llena, pero llena de colores, crayones, plumones, yo qué sé. El número 2, se creen lindas, pero no lo son, no sé. Bueno, algunas, sí. Número 3. Y esas son las que se encargan de decir: maestro, ¿ya revisó la tarea? Grupo número 5. Las bandidas del viejo oeste. Este grupo de chicas, solamente chicas, ya escucharon, solamente chicas. A menos que seas este grupo siempre las verás junto al grupo de los guapos. Otra cosa de este grupo es que siempre verás a una de ellas con un nuevo novio cada mes. Y un evento cano de este grupo. Y es que al menos una integrante de este grupo la preña. A un lado, niño. Si tantos huevos tuviste para preñar a mi hija, de seguro tendrás tantos huevos para hacerte cargo. Aunque no eran faltas, porque te los romperé de igual modo.
XD. Grupo número 6. Y el último, porque ya me estoy cansando. Los guapos del salón. Este grupo es muy plano. Porque estos tipos llegan a tener todo. Belleza, dinero, pero... les falta el cerebro. Y no sé por qué, pero me he dado cuenta que todos estos tipos no saben dictar. Y les haré una recreación de lo que estoy hablando para que entiendan mejor. En algún lugar del mundo... Se me la copia, güey. ¿Cuál es la pregunta de la 3? ¿Cuál es la pregunta de la 3? No, güey, bien, maestro. Ok, chicos, ¿cómo están? Ok, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, ya me acordé. Ok, Dani, es tu turno. Ay, no. Dani, lee. Profesor, pero sí. Que leas, Dani. Chinga madre. Ok, empieza a dictar. Chinga madre, ¿por qué? ¿Por dónde íbamos? Página 53. Ya, pues, no sé, ok. Había una vez. Maestro, no puedo. Ay, que la chinga. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y que, no sé, se hayan reído. Pero si no, bueno, pues, ni modo, ¿no? En fin, muchas gracias por ver y no te olvides de compartir y darle like. Y si lo subes a TikTok, solamente pon YouTube Locket Black. En fin, y los estaré esperando para el próximo video. Ha hablado Locket Black y les deseo buena suerte. Bye, bye.